Mijitos, chequen este reto de hoy. ¡Chundia! Y es hora de las preguntas chismosas. ¿Cómo estás, mija? Muy bien, muy feliz, muy con hambre. Muy con hambre, yo también, chócale, somos dos. Ahorita que acabemos este video, nos vamos por unos taquitos. Ay, sí, por favor. Oye, quiero saber, ¿alguna vez has sufrido de acoso? Sí. ¿Qué te pasó? Sí. Cuéntame. Me ha tocado varias, de hecho. ¿Ah, sí? Una vez estaba formada fuera de un antro y había, o sea, éramos muchísimos así pegaditos y después descubrí que había un señor así como rozando su parte en mí, fue muy asqueroso. ¿Y qué más? Ah, ¿y pues, qué hiciste al respecto? Oh, no sé, como que me quedé muy en shock y el señor se dio cuenta y nada más se fue y me quedé como... Y es que esto es muy importante, es muy importante porque las niñas y las personas que sufren acoso no saben qué hacer, porque es como, ¿por qué alguien te tendría que estar violentando, sabes? Y además, o sea, siempre había pensado como, no, pues seguro cuando me pase me lo voy a poner tú por tú y lo que sea, pero realmente cuando estás en el momento, no sé, fue tan choqueante que no hice nada y después me puse a llorar y fue como, ¡oh, qué horror! Luego estaba de vacaciones, estaba en la playa, obviamente traes shorts y así, iba caminando por la calle y pasó un tipo en una moto y me dio una nalgada. Ahí sí, como se fue, grita como, ¡ah, eres un cerdo! Y muchas groserías, ¿no? Pero también me puse a llorar porque sentía así como... Impotencia. Impotencia y el agarrón por horas lo sentí. Me dio muchísimo asco y ¡ay, sí, un coraje! Porque para ellos es tan fácil hacerlo que una cosa los puede llevar a otra. Porque, pues, sí, soy hombre y puedo y nadie me hace nada, ¿no? Varones de la familia bonita del dicho, sí, por favor, no pongan atención. No lo hagan, en verdad no es cómodo, no es cómodo ni siquiera que te vean como, oh, qué sabrosa, ni que te digan cosas que ustedes creen como, ay, es un halago. Amigo, no es un halago, no se siente bonito. Exacto, no crean que, ay, si hago esto me va a pelar. Sí, no, o sea, no crean que están llamando la atención o viéndose muy galantes, en realidad es muy incómodo y... Cuando lo hagan, en verdad piensen si tienen un hermano, una mamá, una abuela o alguna mujer en su familia. Si a ustedes les gustaría que le hicieran eso a esa mujer, creo que no. Entonces no lo hagan tampoco ustedes a otras mujeres. Ok, y ahora quiero saber, ¿cuál sí es una buena técnica para acercarse pues, a una mujer como tú, Alexa, por ejemplo? Creo que con educación, o sea... ¿Educación? Sí, con educación y respeto, como le decía hace rato, o sea... Un hola, ¿cómo estás? Iniciando una plática normal y ajá, como amistosa y tranquila y sociable como una persona normal. Me parece perfecto, familia bonita del dicho. Ya saben qué hacer y qué no hacer. Alexa, muchísimas gracias. Te quiero mucho. Yo a ustedes.